Vuelta Ciclística Independencia Nacional, categoría 2.2, del 25 de febrero al 3 de marzo. Más de 1.200 kilómetros recorriendo nuestra geografía nacional. Sigue tu vuelta. Con este evento marca un 40 aniversario de uno de los eventos más importantes de la nación, la Vuelta Ciclística Independencia. Hace honor a la patria que nos debemos. El deporte sube un escalón más. Saludamos esta dedicatoria al señor Reto J. Cruz. Saludamos la perseverancia, el esfuerzo de la Federación Dominicana de Ciclismo, el apoyo del gobierno para la materialización de la misma a través del Ministerio de Deporte, el esfuerzo de todos, y este año estrenando que vamos a televisar en vivo la vuelta, estamos dando señales de avance. Este es un clásico del deporte dominicano. Felicidades a la Vuelta Ciclística Independencia. Todo lo que llega a 40 años celebrándose año tras año expresa un grado de adultez, de madurez. La Vuelta Independencia, que además está dedicada a la patria, se ha convertido en eso, en un compromiso de todo el país. En esta 40 versión de la misma, tenemos que felicitar a la Federación de Ciclismo, que ha mantenido su celebración, el reto de celebrarla, que créanme, es un esfuerzo realmente extraordinario para hacerla posible. Hoy va a ser televisada, lo que implica un paso más de avance y también para que despierte el interés y el compromiso de todos los sectores a seguir apoyando esta hermosa justa, donde el país además se convierte en anfitrión de muchos países que ya reconocen esta vuelta en una oportunidad no solamente de puntual, sino también una oportunidad de mostrar su talento. 40 años que entendemos que es una vuelta adulta, que celebramos en nuestro país, una vuelta que desarrolla a nivel competitivo no solamente de República Dominicana, sino del Caribe, del continente americano y parte de los ciclistas que nos representan de Europa. Siéntanse todos bienvenidos, y de parte de la Federación Dominicana de Ciclismo les presentamos este gran evento dedicado en el día de hoy a don Héctor J. Cruz. ¿Por qué esta dedicatoria? Porque entendemos que honrar honra. Y como estamos honrando el compromiso de esa visión, de ese emprendedurismo, de una persona que cuando se le planteó la organización de una vuelta, dijo, vamos a hacerla. Y vamos a hacerla en conmemoración de la patria, en conmemoración de nuestra independencia nacional. Por eso, la Federación Dominicana de Ciclismo le dedica la vuelta a don Héctor J. Cruz, que se encuentra presente. La Federación Dominicana de Ciclismo, dedicada especialmente de la 40 Vuelta Ciclística Independencia Nacional 2019 a Héctor J. Cruz, periodista, editor deportivo, historiador, por su excelente labor al servicio del deporte en beneficio de las mejores intereses del pueblo dominicano, por ser uno de los organizadores de la primera Vuelta Ciclística Independencia Nacional en 1978. Gracias por este legado dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 25 días del mes de febrero. Me ha estado preguntando cómo es que yo, siendo tan joven, fue el principal organizador de una vuelta que se celebró hace 40 años. Es un halago que me han hecho, y uno naturalmente pues se siente bien. Y en realidad yo era jovencito en esa Navidad del año anterior, en la Navidad del 77, cuando se me acercaron dos personas que eran del mundo ciclístico dominicano, ambos y Tommy Fernández. También tuvo mucho que ver con ese montaje José Guillermo Saleta de la ciudad de Santiago. Aquí están también gente que participaron conmigo, como Genaro Luis, que ha estado creo que todas las vueltas, de aquí saludo con mucho afecto. Y también el fotógrafo Víctor Manuel Pérez, que fue el fotógrafo de esa primera vuelta.
realmente son compromisos que uno asume. Yo estaba bastante joven, pero de edad, pero bastante adulto en cuanto a responsabilidades, y la asumimos pues con toda la interés. Pasamos mucho trabajo, quedamos debiendo dinero, como hoy mismo, que se siga haciendo la vuelta, cogiendo fiado, pero salimos adelante. Hoy la etapa nos lleva a San José de Ocoa. San José de Ocoa es lo que nos tiene pautada la carta de rutas en este momento. Señoras y señores, nos vamos, nos colocamos en movimiento. Empieza el desarrollo, empieza el trabajo, empieza la información a través de CTV, el canal del deporte dominicano, de esta 40ª vuelta Independencia Nacional. Algunos corredores se están tomando aquí lo que son las primeras de cambio, todo tranquilo. Va a haber partida controlada, vamos a buscar el kilómetro cero, donde estaremos comenzando la carrera en este momento. Ahí tenemos a Jonathan Ogando levantando las manos hacia el cielo para indicar y encomendándose al Dios Todopoderoso. Información, vuelta a Independencia Nacional. Han dado la salida oficial y ya de inmediato aparece un corredor que está tratando de marcar el trabajo en la punta de la carrera. Se trata del corredor que viste los colores de la representación de la selección centroamericana, Ríos Bryan. Le llega compañía, se le acerca el corredor de la representación de Prisa Bolivia, Steven Cuesta, y rueda haciendo la tercera posición el pedalista marcado con el número 75, Grana Cruz. Exactamente, la diferencia es mínima, Dani. La diferencia es mínima, de unos escasos 8 segundos. Va a ser capturado los tres pedalistas que estaban intentando, la gente de Panam Sport, tratando de animar desde los primeros kilómetros de la etapa. En este momento sigue el trabajo, se mantiene al frente Bryan Ríos, ahora haciendo la segunda posición para indicárselos de alguna manera el pedalista Jorge Luis Martínez. Otro ataque incesante del representante de Panam Sport, la selección centroamericana. Comienza a mirar hacia atrás, se levanta sobre los pedales. Viste la camiseta gris con vivos blancos. Les hablo de Bryan Ríos. Ahora se le acerca en esta fuga, en esta intentona, el corredor Sebastián Caro. Detrás de él, rueda, pedalista marcado con el número 74. Les hablo del representante de Arcoiris, Emmanuel Fernández. Son tres. Le comienzan a dar libertad a estos tres corredores que están trabajando acá en la punta de la carrera. Primera etapa, vuelta a Independencia Nacional. 40 años dedicada a don Héctor J. Cruz. Extraordinario el trabajo. Bicicleta del corredor de Arcoiris, Emmanuel Fernández, una Montechi. Marcando la pauta, el representante de la selección suramericana. Es una Canon Day. Y el corredor del equipo de Prisa de Holanda, o de Bolivia, mejor quise decir, el corredor Sebastián Caro. Son los tres, le van a llegar, se va a acabar. La fuga, la captura la hace el corredor Emmanuel Núñez de la representación del Team Construcciones FIF. Borrón y cuenta nueva, señoras y señores, en lo que está aconteciendo en este instante en la Vuelta a Independencia Nacional. Me traje con los tres que están marchando aquí, Miguel Gamoso, Christopher Jurado y Norlandi Tavera. Comienza a rodar el cronómetro para conocer diferencia con el grupo que persigue. Aparece el grupo en nuestra visual. La diferencia, damas y caballeros, 40, 48 segundos, 48 segundos. El tren de carrera lo está impartiendo
Rey, Matt Klein, exactamente pasan con un tren elevado de competencia en esta primera etapa Vuelta a Independencia Nacional. Estamos en la parte posterior después de que conociéramos esa diferencia de 48 segundos. Bueno, dentro del marco de los 40 años que tiene esta Vuelta a Independencia Nacional, estamos observando nuevamente al pedalista José Cartacio de Sedizán de San Cristóbal. Está en lo que es esta edición. Una vuelta más para José Cartacio en lo que es el ciclismo. Más adelante vamos a estar tratando de llevarlos. Hay movimiento. Estamos nosotros intentando pasar en este instante. Pero hay intentos en la parte frontal de la carrera. Hay corredores que comienzan a mover el lote. Vamos a ver de quién se trata. Recordar que hay tres corredores en punta de carrera. Bueno, vamos a venir a buscar el viraje respectivo. Hay un ataque de la representación de el Inteca Inca. DST, se trata del corredor Miguel Álvarez. Es el que está intentando partir del grupo. A rueda aparece Adelley Cruz. Detrás de Adelley se está colocando el pedalista del Team de Medellín. Les hablo del corredor Cristian Montoya. Aparece pedalista de la representación de Venezuela, Roniel Campos. Y el corredor marcado con el número 125, les hablo de Michel de la Cruz. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 que están intentando protagonizar un segundo grupo. Vamos a ver si se lo permite o no el gran lote. Medellín, Inteca, Edevolution, Venezuela. Edevolution vienen tres corredores aquí. De Inteca serían dos. Dos de Medellín. Uno de Panam Sport, pero no. Nada que ver, se le van a venir encima el grupo. Hay reacción en la parte posterior, Dani. El grupo se le viene encima. Y los capturan nuevamente. Información kilómetro a kilómetro. Pedalazo a pedalazo. Vuelta. Vuelta a Independencia Nacional. A través de CTV, el canal del deporte dominicano. Con toda esta información. Vamos a ver qué pasa en la punta de la carrera. Esto se lo estaremos contando en un momento. Ingresan dos pedalistas más acá a la punta de la carrera. Ahora son cinco. Ha ingresado a la parte frontal el corredor marcado con el número 205, les hablo de Castrillo David, y el corredor del Map Pro, se trata de Grant Good, pero esto se reagrupa nuevamente, han capturado, se acaba la fuga en este instante, aunque persiste el trabajo de dos pedalistas más aquí, un corredor de Bolivia y el representante de Panam Sport. Edevolution hace la tercera posición. El Map Pro Cycling de Estados Unidos. El Team de Medellín ahora tratando de lanzar el control de la carrera. Parte principal se levanta sobre los pedales. Hay movimiento en lo que es la primera etapa, pendiente la representación de Estados Unidos. Se sigue trabajando. Hay tres que comienzan hacer el trabajo en la parte frontal. Se estira de uno en fondo. El pedalista que está colocando el tren de carrera, Robinson Chalapud. Detrás de Robinson Chalapud marcha el pedalista Voltelman John. Detrás de John está rodando corredor marcado con el número 224. Les hablo exactamente de Gerson Urbano.
Nos vamos a la disputa de la primera emoción parcial de la carrera. Estamos en el kilómetro 29. Se agita la banderola, cuadros. Atención, han salido 1, 2, 3, 4 corredores. Inteca viene buscando la emoción acá. La primera emoción de la Vuelta a Independencia Nacional. El primer líder que va a tener la Vuelta a Independencia Nacional. Pasa en el primer lugar. Pedalista marcado con el número 223. Les hablo exactamente de Huerta. Richard Huerta haciendo la segunda posición. Diego Milana, tercer puesto para Máximo Rojas. Así pasaron el grupo en este instante. Está haciendo una pequeña diferencia sobre 22 segundos. Van a pasar acá en nuestro punto de control, CTV, el canal del deporte dominicano, con toda la información. Al frente, el pedalista marcado con el número 93, quien es el que está colocando, Carlos Céspedes, el paso al tren de carrera. Nos vamos a llevar a todo el comportamiento de lo que ocurre en la parte posterior. Ahora estamos en la parte posterior después de haberse disputado la primera emoción parcial de la carrera, la cual fue ganada, reitero, por el pedalista Richard Hiera del Team Seitel de Ecuador. En la parte posterior está cerrando el corredor marcado con el número 42, Marcos Olivo, del equipo Fenix CDEE. En este instante, ahí Diego Milán ha tenido un percance con la bicicleta y ahora va a comenzar a hacer trabajo de persecución. Se estira de uno en fondo, lo que nos está indicando es que hay un elevado tren de carrera en esta parte de la etapa Vuelta Independencia Nacional, jornada que salió en la capital Santo Domingo, en República Dominicana. Nos traslada hasta el sur, a San José de Ocoa. Sigue el desarrollo de esta primera etapa y una nueva situación. Tres pedalistas que están tomando la iniciativa. Comienza a levantar el termo uno de los fugados, Jurado, que representa al equipo Centroamérica de Panam Sport, donde rueda el pedalista marcado con el número 113, Ramón Alvarado, es el que le está colocando el tren de carrera. Y marcha el pedalista marcado con el número 186, les hablo de Harold Tejada. Son los tres que comienzan a hacer el trabajo respectivo acá en la parte principal de la carrera. Le están dando tipo de libertad, sí, a los tres corredores que tenemos en este momento en la visual. Persiste el trabajo del corredor de la selección de Centroamérica, el Team Medellín, y la representación de Prisa de Bolivia. Miramos hacia atrás, no hay nadie en solitario. Ese es el trabajo que se está haciendo en este momento acá en la parte principal de la carrera. Haciendo la cuarta y quinta posición, hay una dupla que hace trabajo de persecución levantado sobre los pedales. Miguel Álvarez del equipo Inteja, Inca, DCT. Ahí aparece también el pedalista marcado con el número 96. Les hablo de Robinson Rodríguez del Team Construcciones FIS. Está tomando una pequeña luz de diferencia con el compañero que estaba trabajando, pero creo que si no unen esfuerzos no van a tratar de vacar la diferencia, que está sobre exactamente 1:24. Cada quien trabaja por su lado, va a haber un desgaste mayor y esto lo va a aprovechar el gran grupo que viene trabajando en la parte posterior. Ahí viene el pedalista, exactamente Miguel Álvarez, a conversar con el Nobel pedalista Robinson Rodríguez, para decirle que trabajen en equipo, que trabajen en conjunto, que colaboren, que hagan el sistema de la rotación de la bolita en esta primera etapa de la Vuelta Independencia Nacional. Situación de carrera, 3 en punta, 2 en la parte intermedia. Vamos a ver cuál es el comportamiento del grupo o el lote que hace trabajo de persecución. Si hay trabajo de persecución, claro que sí. Ahora, el equipo de la representación de la selección centroamericana
Panam Sport imponiendo el tren de carrera, el trabajo. Aquí nadie vino a pasear. Comienzan a mostrarse poco a poco y a medida que se vayan consumiendo los kilómetros, las etapas, esto se va a tornar más y más emocionante. Mañana estaremos con esta segunda etapa a través de CTV, el canal del deporte dominicano. Persiste el trabajo en la parte frontal del corredor David Castillo, relevo respectivo para Luis López. Nos vamos para la punta de la carrera. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el comportamiento cuando tienen en este momento el trabajo y el desenvolvimiento de Alberto Ramos de Evolution Racing Team? Estamos en Baní, pasando la caravana multicolor de esta Vuelta a Independencia Nacional. Y ustedes están disfrutando a través de CTV, el canal del deporte dominicano. En la parte posterior cierra el grupo que persigue, que está a una diferencia de 1 minuto 20 segundos. El pedalista marcado con el número 84, les hablo de Pablo Reyes. Ahora viene a buscar posición en la parte posterior Lares Atkenman. Sorteamos los reductores de velocidad acá. La gente viene a disfrutar, a presenciar del tránsito. Hay una caída. Hay una caída aquí. Pedalista, hay una caída. Pedalista 214. Se trata del corredor Tyler Cole. Tyler Cole, llega el médico de la carrera. Llega el médico de la carrera. Le hace la valoración respectiva el médico Randy. Es rápidamente asistido en este instante. Bueno, creo que no hay contusiones. CTV, el canal del deporte dominicano, en vivo, en directo para todo el territorio nacional, con esta información desde Baní, Vuelta a Independencia, primera etapa que nos lleva a San José de Ocoa. Con estas imágenes voy yo nuevamente a hacer una pausa. Hacen la valoración. Más adelante tendremos al médico de la carrera para que nos entregue el parte médico. Relevo respectivo, el trabajo. En este instante, cuando en este momento hay entendimiento entre los cinco de fuga. Entre los cinco de fuga que están marchando acá. 1-5. Sale la pizarra, sale la chismosa con relación al grupo persecutor. Trabajo incesante de los cinco pedalistas que tienen ustedes en este momento en pantalla. Estamos en vivo, en directo. El Team de Medellín imponiendo el paso, haciendo la segunda posición. Aerocycling Team sale, viene a buscar el relevo la representación de Venezuela. Y va a cerrar el sistema de la bolita el corredor de EDA Evolution. Persiste el trabajo, persiste el manejo de John Nava, pedalista de la representación de Venezuela. Asalta Augusto Sánchez, el de Barahona. Es del equipo ACT, Aerocycling Team. Ahí tenemos al campeón de la edición anterior. Van a tomar, van a cazar a Máximo Rocas. Detrás de él está rodando el pedalista Roniel Campos. Detrás de Campos, el campeón sub-23 de la edición anterior, Wellington Canela. Este pedalista fue, hizo preparación, estuvo en la Vuelta al Táchira, la recién finalizada Vuelta al Táchira en Venezuela. Le pregunto a Augusto Sánchez cómo va. Ahí tenemos a un corredor que también fue líder de la Vuelta al Táchira. Atención, hay ataque. Se mueve la carrera. Ha saltado. Nos vamos detrás de él, Dani. Hay movimiento.
Jonathan Ogando está intentando partir. William Guzmán salta. Jonathan Ogando también reacciona. El pedalista marcado con el número 91, Emmanuel Núñez. Esa es la situación, ese es el comportamiento. Trabajo en los últimos kilómetros de la etapa. William Guzmán, Jonathan Ogando. Atento el Team Medellín y Ed Evolution con Adeline Cruz de uno en fondo. Se eleva el alto promedio de velocidad con estas imágenes. Al frente, la representación del Team de Medellín es el corredor que está imponiendo el tren de carrera. Robinson Chalapub es el gran trabajador de los cinco que está acá al frente en la punta. Pedalista de la representación del MAP Pro Cycling. Se trata del corredor John Bolteman. Atención, hay movimiento. Se va el colombiano a rueda. Está saliendo John Navas de la representación de Venezuela. Se queda un poco en la tercera plaza, en la tercera posición. Giovanni García, nueva situación de carrera. Ahora son dos los que comienzan a manejar la etapa en este momento. Chalapub y Navas, Colombia y Venezuela. Se levantan sobre los pedales. García hace la tercera posición. Hay entendimiento. Un buen compás. Un buen trabajo de los dos pedalistas. Le dice algo Robinson a Navas. Creo que Navas no va a colaborar para nada con lo que es la fuga. Venían cinco, quedan dos. En la información de CTV, el canal del deporte dominicano, con los kilómetros finales. Señores, se viene el de Medellín. Robinson Chalapub, primer lugar. El Team de Medellín gana. Esperamos por el segundo acá en línea de sentencia. Viene el grupo, le ha alcanzado segundo lugar. Atención, segundo lugar para la representación de Medellín. Julio Oscar Sevilla, tercero para el corredor más rápido. Así ha ganado 1 y 2 el Team de Medellín acá. La Vuelta a Independencia Nacional. En tercer lugar para Miguel Germoso de la selección de la región sur, el equipo que patrocina Banana Sport. Muy contento de estar acá en esta bonita carrera. Hemos preparado muy bien toda esta carrera, como todas. Esperamos que de aquí en adelante se pueda mantener el liderato. Yo sé que cualquier compañero de nosotros se puede defender, pero bueno, ahora en adelante es cuidar el liderato. Tenemos de segundo ahí a Oscar, que es nuestro gran líder, y esperar que esto se mantenga así. Bueno, Robinson, hablemos un poco, ¿qué se piensa con esa selección que se hizo de cinco corredores en los últimos 20 kilómetros de la etapa? Sí, yo creo que eran un poquito más, casi 30, pero bueno, veníamos bien, en colaboración todos. Ya cuando se puso el terreno más duro, nos venían recortando, entonces decidí como apretar un poquito. Me aguantó el venezolano, nos unimos los dos y bueno, al final, faltando como 10, no traía él muy buen paso y aceleré un poquito y pude venirme solo y pude rematar acá y ganar la etapa. Bueno, hablemos un poco, usted ha observado la altimetría, ¿cuáles de las etapas estarían ustedes más pendientes? Esto apenas comienza, ¿cuál ha sido el termómetro en la jornada de hoy? Apenas donde salieron algunas tachuelitas, donde ustedes se defienden muy bien. Bueno, no, el terreno es bastante duro porque el calor afecta más, bastante, pero bueno, esperemos que el último día, faltando un día, creo que nos han dicho que es el más duro. Esperemos que nos podamos defender y poder ganar esta bonita carrera. Bueno, ¿a quién le dedicamos el triunfo de hoy? A mi esposa y a mi hijo. Es mi gran motivación. Y también a un sobrinito que está por nacer.
Rafael Rip hace la imposición de la medalla a Oscar Sevilla, segundo en la etapa acá en San José de Ocoa. El asistente del alcalde, Juana Sanjún, hace la imposición de la medalla. Damas y caballeros, y ahí tenemos de esta manera, premiamos a los tres primeros en la etapa, al líder de la categoría sub-23 en esta primera etapa de la Vuelta a Independencia Nacional. Ahí tenemos a Oscar Sevilla del Team Medellín. Ahora la camiseta la impone el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Peláez. Y se queda Robinson Charapúa ahí arriba en el podio para recibir el mailó o jersey amarillo de manos del presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, el ingeniero Jorge Blas Díaz. Vuelta Ciclística Independencia Nacional, categoría 2.2, del 25 de febrero al 3 de marzo. Más de 1.200 kilómetros recorriendo nuestra geografía nacional. Sigue tu vuelta.